Bienvenidos, Pasión por el Deporte ya está en el aire en una nueva edición correspondiente a este miércoles 27 de noviembre del año 2019. 40 días de estallido social, donde la reivindicación ciudadana es necesaria, pero sin violencia. Más allá de todo, hemos querido seguir relevando las diferentes actividades deportivas que tienen lugar en la región del Maule e incluso más allá de nuestras fronteras. Y lo hacemos semana a semana por una gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule para las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares. Un servidor, José Miguel Rebolledo. Y hoy queremos comenzar el programa destacando a dos jóvenes deportistas de la región del Maule, una de Talca, otra de San Javier, que dejaron muy en alto el nombre de nuestra tierra maulina, participando recientemente en la última versión de los Juegos Binacionales de Integración Andina que se disputaron en San Juan, Argentina, entre los últimos días de octubre y principios de este mes de noviembre. Al otro lado de la cordillera lograron conquistar grandes preseas que las tenemos aquí en la mesa. Han sido muy gentiles de poder traerlas y hoy queremos hablar con estas medallistas que nos honran con su presencia. Comenzamos por quien juega de local. Es el caso de Antonia, quien es de San Javier. Antonia, bienvenida a nuestro programa. Gracias. Bueno, y por supuesto desde Talca, pero sigue representando a la región del Maule, Macarena, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo te va? Gracias, me ha ido muy bien. Así lo hemos podido percibir. En la mesa están las preseas que lograron conseguir estas muchachas. Macarena, tú fuiste campeona dentro de la categoría de tenis de mesa en damas en los Juegos Binacionales, pero ¿cómo comenzaste en el tenis de mesa? ¿Cómo te entusiasmaste con el tenis de mesa? Primero empezó jugando mi hermana mayor, que ahora tiene 21 años, y yo la acompañaba a entrenar y la veía, me dieron ganas de pelear. El profe me invitó a entrenar y ahí me puse a jugar tenis hace 7 años atrás. ¿Y cómo ha sido el proceso? ¿Cómo te has sentido con esto? Bien, o sea, en estos 7 años han sido llenos de logros y buenos momentos. Empezaste súper chica, a los 9 años. Sí, empecé a los 9. A los 9. ¿Y tú, Antonia, cuándo comenzaste? Bueno, al igual que Macarena, yo también empecé por mi hermano. Mi hermano entrenaba en el Instituto Regional. Y bueno, a mí también me llamó la atención el deporte y empecé a practicarlo. Y a la misma de las Macarena, 9, 10 años, por ahí. ¿Y ustedes cómo se conocieron a propósito del deporte, no? Entrenando juntas. Yo partí, la vi al tiro y ahí conocimos. ¿Y dónde concentran los entrenamientos? ¿Dónde se juntan a entrenar ustedes? En el Estadio Fiscal de Talca. ¿En el Fiscal de Talca? Sí. Yeah. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de tanto tiempo? ¿Donde han podido conocerse, hacer dupla, jugar en dobles quizá en algún momento, enfrentarse? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, a mi parecer ha sido bueno porque hemos formado una linda amistad. Además de ser también rivales, somos amigas. Y nos ha favorecido mucho en el tema del deporte. Y para ti, Maca, porque entiendo que aparte de entrenar acá en Talca, también te tienes que desplazar hasta Santiago, participar en muchas competencias, en mucho entrenamiento exigente en el Centro de Alto Rendimiento en el CAR, ¿no? Sí, yo estoy viviendo allá hace 3 años y, o sea, vivo mi día a día allá. O sea, todo, entreno siempre en Santiago. Y vengo los viernes al estadio a entrenar a Talca. ¿Y cómo es la vida de un adolescente en el CAR, dedicada full a lo que es el tenis de mesa? Es muy, muy agotadora. ¿Sí? Porque estoy todo el día haciendo deporte. Ya. Todo el día. Y 3 horas al estudio, al día. Vale. ¿Y cómo lo vas haciendo con eso de los estudios? ¿Exámenes libres? Sí, ¿van los profes al CAR? ¿Cómo es eso? Van los profes al CAR. No hacen tutorías. Uh-huh. ¿Y en tu caso, Adanto, cómo ha sido el proceso? Es que yo me dedicaba al deporte, pero a la vez también a mi estudio. Yeah. Yo voy al colegio, estudio en el Instituto Regional del Maule, ahora ya pasé a cuarto medio y entreno mucho menos que Macarena, esa es la verdad, pero igual le doy mi tiempo al deporte. Oye, Maca, ¿y qué sentiste cuando lograste convertirte en campeona de tenis de mesa en los Juegos Binacionales? ¿Sacaste el primer lugar? ¿No deja de ser aquello? Sí, o sea, saqué primer lugar en doble dama y doble mixto. Uh-huh. Y nada, o sea, súper feliz porque yo esperaba sacar esos logros con mis compañeros. Uh-huh. Sí. Dobles mixtos, dobles damas, buen desafío. ¿Y contra quién tuviste que jugar? Así para contarle a la gente que no sabe. En la semifinal nos tocó en doble mixto jugar contra Mendoza. Mendoza, Argentina. Sí.
y en la final contra Metropolitana. Ya, de Santiago, de acá de, sí, de Chile. ¿Y qué tal anda el nivel? ¿Qué tal el nivel? Sí, en relación a los otros equipos, ¿cómo anda el nivel de la región del Maule? ¿Cómo lo la región del Maule era uno de los mejores equipos allá en los Juegos Binacionales. Sí, sacó muchas medallas, más de 20, sí, ¿no? Sacamos muchas medallas. Y en tu caso, Anto, ¿cómo fue también el trabajo de preparación para llegar a los binacionales? Harto entrenamiento, pero tuve mi problema en la rodilla y a los binacionales, que se me salió. Uy. Y, pucha, no pude rendir el 100% de mis capacidades. No. De hecho, jugamos equipo y después de equipo yo no pude jugar más porque tenía la rodilla muy mal. Pero aún así lograste sacar una medalla. Sí, sacamos medalla en segundo lugar. Segundo lugar. Sí. ¿Qué sentiste al poner mucha garra, mucho corazón, mucha pachorra y a pesar de tener problemas en la rodilla derecha, poder obtener una medalla? Contra todo pronóstico. Yo estaba feliz, muy feliz, pero doloría. Pero sí, fue algo importante y eso me pareció súper importante haber sacado esa medalla. Sí, ustedes no lo ven en casa, pero la Anto en este momento tiene una vistosa rodillera en la rodilla derecha. Es un problema no menor. Quienes nos hemos operado rodillas sabemos lo difícil que es caminar con la rodilla inflamada. Así que no deja de ser épico y memorable este resultado. ¿Qué les dicen los profes? ¿Qué te dice el profe a ti, Maca, respecto de estos logros que has obtenido? Lleváis 7 años jugando, te fue muy bien en los binacionales y hay claramente un capital. Tú tienes 16 años, mucho camino por delante, pero ¿cómo es el trabajo también que haces con los profes en el CAR, acá en la región del Maule, con tu entrenador personal? Nosotros estamos planificando así el entrenamiento en miras a cuando yo sea adulta. Ya. Porque ahí es como cuando más valen. Sí, claro, esto es como la puesta a punto, sí, en el fondo, ¿no? Sí, exacto. Pero ¿cuál es el sueño? ¿A qué aspiras tú? Yo quiero llegar a unos Juegos Olímpicos. ¿Juegos Olímpicos? Sí. Ya, ¿a qué edad ya podéis clasificar a los Juegos Olímpicos? O sea, ¿desde ahora? Ya puedes hacerlo en sí, este caso. ¿Tengo que entrenar? No, sin duda. Sin duda. Bueno, no deja de ser. ¿Y en tu caso, Anto? Yo me voy a dedicar mucho más al estudio que al deporte. Ya. Pero no voy a dejar de lado tampoco lo que es el tenis de mesa. Voy a participar en las olimpiadas de las universidades y todas esas cosas. Claro, porque los alumnos de educación media muchas veces tienen la posibilidad de ingresar a la educación superior con programas especiales. Existe un programa, el PASE, que me parece que lo está entregando la Universidad Católica y la Universidad de Talca, en el caso de la región del Maule, donde hay cupos reservados para talentos deportivos que, gracias a sus virtudes, pueden ingresar a la educación superior. O sea, esa podría ser una buena herramienta, al menos para ti, Anto, ¿no? Sí, es una buena herramienta para yo poder entrar con más facilidad a la universidad. ¿Y qué te gustaría estudiar a ti? Educación diferencial. ¿Educación diferencial? Sí. Bueno, no es menor. Igual tiene algo de deporte, hay que andar correteando a los niños por la sala, de todas maneras. ¿Y tú, Maca, te gustaría estudiar algo o te vas a enfocar a full con el tema deportivo? Yo sí quiero estudiar, pero igual quiero seguir entrenando hasta donde sea. Hasta donde sea posible. Sí, pero no tengo idea qué estudiar. Todavía tienes tiempo, tienes 16 años aún, la Anto ya un poquito más adelantada, tiene 17. Muchachas, y en este sentido, ¿cómo han sentido ustedes el hecho principalmente de tener que representar a una región, de representar a tanta gente y que a través de su deporte puedan de una u otra manera decir que estamos preparados para grandes cosas? En tu caso, Anto, lo hiciste jugando prácticamente con una pierna menos. ¿Qué significó para ti representar a la región y obtener una medalla tan importante que te puede abrir las puertas de un nuevo destino, incluso de un nuevo futuro? Pucha, la verdad, este sería mi tercer binacional. Uh-huh. Yo por tema de salud no pude participar el binacional del año pasado. Uh-huh. Y creo que es una presión súper grande que vivimos todos los deportistas de la séptima región y de todas las regiones, yo creo. Pero, es algo lindo, es algo súper lindo poder representar a mi región y dar en cuenta que el tenis de mesa es un deporte maravilloso. Antonia Barrios Olivares es hija de gente comprometida con el comercio y con el deporte. Tiene hermanos que son deportistas. ¿Qué ha significado para ti, Antonia, ese talento que llevan ustedes en la sangre, con el empeño de los papás y que de una u otra manera también les permite ir retroalimentándose? Tú tienes una hermana chiquitita, la tuvimos acá en el programa hace algún tiempo, un hermano más grande. Sí.
y que de una u otra manera también se entretienen los fines de semana cuando se encuentran jugando, desarrollando cosas, viviendo el mundo de una forma distinta. ¿Qué ha significado para ti crecer en este entorno? Ucha, es algo súper bonito. La verdad, es un privilegio poder tener un hermano exitoso, porque encuentro que mi hermano es muy exitoso en lo que hace, y una hermana que se está formando para lo mismo que fuimos formados nosotros. Para mí, de verdad, que es un privilegio tener a mis hermanos que son deportistas también. Y en tu caso, Macarena Montesino, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Tienes algún familiar, aparte de tu hermana, que te inspiró? ¿Tu hermana también está vinculada al tema deportivo o solo por el entusiasmo te fuiste conectando con el tenis? Ella ahora ya no hace deporte. Ya. Y ahora soy yo la única que hace deporte en la familia, en realidad. La única. Bueno, ¿y qué es lo que dice tu hermana? Ya no hace deporte, pero ella de una u otra manera también te orientó y te llevó a esto. No, o sea, me dice que cumpla mi sueño. Nada más. Que me vaya bien, siempre me felicita. Uh-huh. ¿Y tus papás qué tal? Ah, mis papás me apoyan con todo. Sí. Y siempre me apoyan. Siempre están ahí. Sí. ¿Solamente vienen los días viernes a Talca? ¿O estás viniendo más seguido últimamente? Vengo casi todos los viernes, sí. Ya. ¿Tú estás solamente el viernes, viajas por el día, estás el fin de semana? No, hasta el domingo. Ya, y ahí ya vuelves al CAR. Sí. Oye, ¿cómo es la vida dentro del CAR? Me imagino que hay más jóvenes como tú, otros deportistas más consolidados, ¿has conocido algunos famosillos? ¿Cómo, sí, cómo es que ese ambiente dentro del CAR? Allá, o sea, yo soy como la más chica que está allá. Ya. Los demás tienen como de 20 para arriba. Ajá. Uh-huh. Y sí, he conocido a hartos famosos, a la Natalia Ducó, uh-huh, al Tomás González. Yeah. ¿Y cómo son ellos? ¿Qué tal? ¿Son buena onda? ¿Son más sí, pesados? Son buena... ¿O andan apoyándolos? Son buena onda. ¿Son buena... apañadores? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y te han dado algún consejo alguno de ellos, quizás? Es que por lo menos me saludan. Ah, ya, yeah, ese es un buen paso. Ese es un primer paso. No, se nota que son buena onda. Sí. No, sin duda, no es menor aquello, es cambiar el ritmo de vida. ¿Cómo crees que el deporte ha influido en tu caso, Macarena, a definir tu personalidad, a definir la forma de ver el mundo, definir tu futuro? Ay, el deporte sí. Me hizo como madurar, uh-huh, sí, y eso me ha ayudado demasiado, me ha ayudado mucho a la personalidad, mucho, uh-huh, eso. Y en tu caso, Anto, ¿cómo crees que el deporte también ha influido en tu desarrollo, en tu crecimiento como persona? Sí, yo también encuentro que el deporte te hace madurar mucho, porque te enfrentas a situaciones igual complicadas, muy complicadas. Sí. Y eso te ayuda también en la personalidad mucho a saber realmente quién eres. Eso es lo más importante. ¿Cómo lo hacen también para el juego de equipo? Porque, claro, la Maca tiene que entrenar en Santiago, tú entrenas acá en San Javier, se juntan en Talca habitualmente, pero una o dos veces a la semana. Pero en este sentido, ¿cómo van desarrollando también este talento innato de poder conectarse, ir entendiéndose cuando juegan, por ejemplo, en dupla? Es que lo que pasa es que no es primera vez que jugamos juntas con la Maca. Claro. Toda la vida, desde que empezamos, jugamos juntas. Ah, se conocen. Entonces nos conocemos muy bien y sabemos cómo llevarnos. Ya. ¿Cómo ya las peleas a veces? ¿Se pelean ustedes o no? ¿De repente? No, nunca hemos peleado. ¿No? Ni siquiera uno se enoja. ¿Por qué no le pegaste así? ¿Por qué le pegaste? Ah, pero eso son como discusiones, algo simple. Yo me lo guardo. Ah, se lo digo. Ya, saben controlar los incendios también. Oye, ¿qué le dirían a los niños, a las niñas, a los jóvenes, y quizás los no tan jóvenes, que sientan que el deporte los puede llevar de una u otra manera a una mejor condición? No sé, pensar en la salud, pensar en el juego de equipo. Ustedes ya se conocen de memoria. Y eso es súper importante, porque jugar en equipo es súper difícil muchas veces. Entonces, que por ejemplo tú, Maca, a partir de lo que has visto dentro de tus compañeros de equipo, dentro de los rivales, ¿qué le dirías tú a la gente para que se entusiasme y haga deporte? Les diría que el deporte es maravilloso, que te trae mucha experiencia, lindos momentos, y que aparte ayuda mucho a la salud. Entonces, que se animen a hacer deporte, que es muy lindo. Uh-huh. Tú me decías que te dejas casi 3 horas diarias para estudiar y el resto del día. ¿Cuánto, sí, cuánto rato estáis entrenando en el día, por ejemplo, más o menos? Al día entreno como 5 o 6 horas. ¿5 o 6 horas? Tenis de mesa. Tenis de mesa. Hago una hora aparte, uh-huh, físico. Ya. Trabajo físico, de ¿cómo qué, por ejemplo? Como correr, pesas, cosas así. Uh-huh. ¿Y por qué se va complementando ese trabajo físico? ¿Por el tema de la resistencia? La resistencia y rapidez de piernas, cosas, uh-huh, así.
¿Y tú, Anto, cómo lo vas haciendo también? Porque estudias en el Instituto Regional, tus tiempos son distintos en relación a lo que hace la Maca, pero ¿cómo te vas organizando también con eso? Yo tengo muy poco tiempo en realidad para entrenar y entreno 3 veces a la semana ahora, como unas 2 horas más o menos. Y eso, pues, lo demás estoy estudiando en el colegio. ¿Te toca ir a Santiago de repente, al CAR también? ¿O no? Yo no entreno en Santiago. Ya, ¿no estás entrenando en Santiago? No. ¿Solamente en el Estadio Fiscal de Talca? Sí, y con mi hermano en la casa. Correcto. Sí. Ahí los fines de semana, en vez de un carrete, se ponen a jugar un buen rato y ahí ya... Sí. Ese es el mejor carrete en el fondo. ¿Cómo lo hacen de repente cuando se tientan? No sé, vamos a salir, vamos a carretear. ¿Cómo cambiar el chip? Porque, claro, uno asocia a un deportista con la vida saludable, ¿no? ¿Cómo lo haces tú, por ejemplo? Complicada la pregunta, parece, pero sí. es que yo en realidad me doy tiempo para todo. Uh-huh. Organizo mis tiempos y doy tiempo para mis amigos, doy tiempo para entrenar y doy tiempo para estudiar. Perfecto. Separo bien mis tiempos para hacer mis cosas. ¿Y tú, Maca, cómo lo haces? Yo no separo bien los tiempos. ¿Full deporte? Sí, todo el día deporte y familia, nada más. Hay un tema que no deja de ser, si bien estos logros son súper importantes, muchas veces el apoyo no está. Sabemos que hay deportes que son más populares en Chile, por ejemplo el fútbol, por ejemplo el básquetbol, donde el apoyo es más fácil, los auspiciadores. Ustedes practican tenis de mesa, representan a la región del Maule y recién ahora como que se empiezan a notar los logros. ¿Cómo lo haces también con el tema de los apoyos cuando tienes que ir a campeonatos internacionales, tu Maca, por ejemplo? La mayor de las veces me pagan los pasajes y todo eso la federación. La federación. Pero igual el IND de Talca, uh-huh, me ayuda, me costea circuitos mundiales y cosas así. Ya, correcto. De hecho, próximo año quiero ir a entrenar 3 meses a Alemania y estoy buscando plata, uh-huh, para ir. Sí, pues sí, no deja de ser porque de repente el bolsillo de la familia no alcanza, pues muchas veces hay que hacer muchas pegas, algunas cositas extra, alguna rifa, alguna acción solidaria, y claro, pues de repente no alcanza para poder juntar las lucas, pues, y en ese sentido me imagino que el mensaje es para que las empresas también se pongan, ¿no? Sí, que nos ayuden, porque necesito entrenar en otro lado, porque son otros roces y ahí aprendo mucho más. En tu casa, en tu caso, Antonia, bueno, tú tienes familia de comerciantes, pero más allá de eso, que la florería Pequitas acá en Arturo Prat, a pasos del centro de San Javier, pasamos el dato. Pero más allá de eso, ¿cómo lo hacen ustedes para organizar el presupuesto? Porque está la pega de los papás, está lo que puedan hacer ustedes en algún momento, pero siempre faltan las lucas para el deporte. Sí, siempre faltan, la verdad es que siempre faltan y siempre, la mayoría de las veces son mis papás, eso yo lo admito, pero... también aquí la municipalidad de San Javier también ha ayudado a mi hermano, que mi hermano es el que más viaja al extranjero, uh-huh, con su viaje a Alemania, con todas sus cosas. Entonces igual no cabe destacar que recibimos apoyo. Ya, o sea, la Muni se está poniendo también aquí. Y el colegio de nosotros también se puso una vez para un viaje de mi hermano. Qué bueno, qué bueno, qué buena noticia. Bueno, tú estuviste hace poquito en una reunión que se hizo en la Municipalidad de San Javier, donde el alcalde Jorge Silva estuvo reunido con los diferentes deportistas que participaron. Por ejemplo, estuvo Jorge González del powerlifting, que fue campeón, lo hemos tenido aquí, va a estar con nosotros. Estuviste tú también, los niños que estuvieron en el equipo de canotaje... Ahí se dieron buenos anuncios al menos, en el sentido de que ya se va a empezar a sostener reuniones con empresarios de la zona, empezar a buscar algún tipo de patrocinio, de respaldo económico más concreto. ¿Qué piensas tú de eso? Yo encuentro que estuvo súper bien esa reunión porque ya es hora de que las personas abran los ojos y vean que tienen deportistas súper destacados acá en San Javier, como los chicos de canotaje, ese niño también Jorge, que necesitan apoyo y necesitamos apoyo. Porque hace mucha falta, no todos estamos en las mismas condiciones de tener dinero para comprar, no sé, el implemento o cualquier cosa. Entonces encuentro que estuvo súper bien que se haya hecho esa reunión para que ya se pongan un poquito la mano en el bolsillo y lo ayuden. ¿Qué le dirías tú también a los empresarios para que piensen un poquito más en el deporte, Maca? En este sentido, sí. ¿Qué le dirías tú a la gente para que se ponga un poquito más con la actividad deportiva? Que nos apoyen, porque nosotros en realidad estamos representando a todos. Entonces, que nos apoyen. Macarena Montesino, tenisista talquina, campeona en dobles mixtos y dobles damas en los Juegos Binacionales de Integración Andina. Gran talento nacional con 16 años que quiere llegar a unos Juegos Olímpicos.
Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Antonia Barrios juega de local San Javerina con un gran esfuerzo porque tuvo complicaciones médicas, logró un segundo lugar también en los Juegos Binacionales de Integración Andina y se prepara semana a semana de familia de campeones, familia de deportistas. Gracias por venir a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, fieles exponentes, grandes reflejos del talento, la tenacidad y que a sus cortos años le entregan grandes alegrías a la región del Maule. Independiente de los apoyos estatales, que siempre son escasos, esperamos indudablemente que los empresarios, tanto de Talca como de San Javier, también se comprometan con ellas y con todos los deportistas que de una u otra manera buscan representar nuestra bandera, nuestro país y particularmente nuestra región en las más diversas disciplinas, como asimismo también en los torneos, tanto a nivel local como regional, nacional e incluso en el ámbito internacional. El sueño de Maca es ir el próximo año, por ejemplo, a especializarse al extranjero. Y Antonia va a tratar de entrar a la universidad por un programa especial a propósito del deporte. Pero los deportistas siempre van a necesitar mucho apoyo. Y por supuesto, el apoyo que podemos darles nosotros es la difusión en la pantalla y el que ustedes le pueden dar, además del patrocinio, es ir a alentarlos y alentarlas en cualquiera de las canchas y recintos deportivos donde haya una competencia. Hacemos una breve pausa y ya seguimos con más pasión por el deporte en esta noche de miércoles, solo aquí por las pantallas del Canal de la Gente. Acompáñenos.